Y ahora, con muchísimo gusto, vamos a su sección favorita, a su sección especial, a la sección que tanto le gusta a usted. ¿Qué tan tendenciosos andan? Y le pido, por supuesto, a don David que nos grabe, ¿no? ¿Qué tan tendenciosos andan los medios de comunicación corporativos hoy en sus primeras planas, las primeras planas de los principales diarios de circulación nacional? Bueno, ya cada vez son medios que en sus páginas no sirven más que para ponérselas al perrito o a la perrita para que hagan de sus necesidades, ya ni para envolver papaya, se lo decía yo. Mire, hoy se nota que los medios de comunicación pues, no tuvieron que poner en sus primeras planas. Yo le quiero comentar a usted que no es que de la nada se saquen las portadas en los medios de comunicación corporativos. Obviamente tienen una junta, se reúnen, ¿no? Lo que viene siendo o el consejo editorial, la mesa editorial, tienen varios nombres, ¿no? Para determinar qué es lo que van a poner en la primera plana, que sea acorde a la línea, a la tendencia y a la idea del dueño o dueña de ese medio de comunicación, ¿no? Lo que esa persona quiera comunicar, lo cual es terrible, ¿no? La primera plana, en estricto sentido, pues tendría que tener lo más importante del día, de las últimas horas, lo más noticioso, pero pues en la realidad es, haga de cuenta, el periódico mural de una empresa en el que el dueño o la dueña dicen, pues esto es lo que quiero que vaya, la chingada, ¿no? Eso es lo que hacen, desafortunadamente. Hoy así lo vemos, por ejemplo, con Reforma, ¿no? Esta nota que traen ahí, pues es una de mero golpeteo que, insisto, de tratarse de otro medio que no hubiera sido exhibido por tantas pifias, tantas mentiras, tantas fakes, a lo mejor le daremos el beneficio de la duda a Diana Gante y a Susana Vázquez, pero pues ahora que me dice usted, o que lo leo yo aquí en Reforma, aumentan duración de apagones de CFE, yo digo, neta, ¿es verdad? ¿En serio? Y uno tiene que preguntarse de inmediato, ¿cómo por qué publicarían esto en primera plana? Esto es verdaderamente noticioso. O sea, usted, mire, usted va en su coche o va en el transporte público y ve que estos los venden siempre en cruceros porque no tienen su pleito con los voceadores desde que nacieron como Reforma. Usted se convence y dice, ay, no mames, voy a comprar este pinche periódico chingón. Pues no, ¿verdad? O sea, no es así de. Entonces, ¡ay, qué interesante! Aumentan duración y apagones de Comisión Federal de Electricidad. Pues no, ¿verdad? Bueno, esto es obviamente la línea editorial, el planteamiento de golpeteo contra todo lo que tenga que ver con López Obrador y contra pues, todo lo que planteen, lo que tengan ahí de idea en ese consejo editorial del Reforma, ¿no? Sobreexplotan esto de cómo es que efectivamente unos porros. Se plantea, evitaron que el presidente López Obrador inaugurara uno de estos centros del Teletón ahí en la montaña de Guerrero, en Tlapa. Y pues bueno, ni hablar, ¿no? Pero sobreexplotan eso. El Universal, fíjese, quisiera cotejar esta encuesta que publican el Universal con una que surgió hace algunos días, don David, esa que ya estoy seguro tiene usted no sé si esta fue del Universal o de recuérdeme de qué en qué diario salió esto, pero mire, Herras, Herras, Herras. bueno, es de Las Heras, pero salió en uno de los diarios, ¿no? Mire, esta encuesta de hace algunos días deja en la calle de la amargura a Xochitl Gálvez, pero de verdad en la calle de la absoluta amargura y la tristeza al ponerla muy por debajo de Claudia Sheinbaum. Según esta encuesta de Las Heras, Demotecnia, pues la doctora Claudia Sheinbaum tiene un 66% de aprobación entre los votantes mexicanos y las votantes mexicanas, frente a un verdaderamente despreciable, pobre, triste 14% de Xochitl Gálvez. Hoy traen otra encuesta por ahí en el Universal, que de todas formas, pues mire, la deja Xochitl muy por debajo de Claudia Sheinbaum, ¿no?
Es hasta de tristeza para la pobre Xochitl. No, le lleva una ventaja de 50 puntos, ¿verdad? Pero sí le lleva una ventaja de 24 puntos, que pues es de todos modos abismal. En las redes sociales hay cuentas que se inventan por ahí, encuestas muy chafas, ¿no? Asegurando, intentando convencer a la gente de que ya está muy cerca Xóchitl Gálvez de la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Que está a 10 puntos, etcétera. Hay una cuenta específicamente de una persona que se hace pasar por una mujer, ¿no? Y que ya exhibieron que, pues, las fotos que pones de una modelo rusa y etcétera, ¿no? Y es triste, ¿no? Es triste que desde esa campaña intenten, pues, sacar adelante sus planteamientos chafas, ahora que se está desmoronando de la peor forma. Se ha planteado cómo es que incluso ha habido un rechazo por parte del consejo, no del consejo, sino de la élite empresarial a alguien que saben ellos, pues perderá o está en la calle de la amargura en cuanto a las encuestas. Pero bueno, siguen haciendo los esfuerzos ahí en las redes sociales, en Twitter, ¿no? Siguen pensando que Twitter son los votantes, ¿no? Tuitea algo Xóchitl Gálvez y tiene miles de, quién sabe cómo, ¿no? Miles de likes. Y me recuerda mucho a mí esos miles de likes que le dan a Xóchitl Gálvez, los miles de likes que obtenía de pronto, que obtenían de pronto personajes como el Gásparo Primazo de Alfredo del Mazo, ex, gracias a Dios, gobernador del Estado de México. Mire, hace apenas unos meses, cosa que tuiteaba del Mazo, cosa que tenía decenas de miles de likes, así al estilo Elon Musk. Si usted ve alguno de los tweets que publica Elon Musk, quién sabe cómo, pero tiene decenas de miles de likes, ¿no? Y saca. Pues lo mismo este cuate. Tuiteaba algo y tenía, mira, decenas de miles de likes cuando muchos ni lo conocían ni topaban quién chingados era, un fantasma ahí que nada más aparecía cuando había reflectores allá en el Estado de México, ¿no? El primo de Peña Nieto. Y dice, ahí viene el fantasma, primo de Peña Nieto. ¡Ay! Y pues lo mismo con Xóchitl. Xóchitl publica, fíjese, ¿no? Ni quien la pele en los aeropuertos, pobrecita, ¿no? Se enfrenta a un rechazo ahí absoluto. Eso ya es mucho tiempo esa imagen, pero hay imágenes nuevas, se las voy a buscar, don David, las que no la pele en los aeropuertos. Fue a un pueblo en Guerrero, en el que dice que comenzó me parece que fue a. Ahorita me va a decir Cande a qué población de Guerrero fue. Y ahí va, dice que caminando con su hija frente a una especie de kiosco. Y va corriendo, sale una niña corriendo del kiosco y Xóchitl cree que va a ir a saludarla, ¿no? Entonces, así se queda Xóchitl de brazos así extendidos. Y la niña se sigue de lado, ¿no? Híjole, son cosas bien tristes para Xóchitl Gálvez, ¿no? Bien, bien tristes que pues ellos se dan cuenta, pero siguen haciéndolo su luchita. Siguen haciendo su luchita en redes sociales, siguen haciendo su luchita aquí, miren, en los diarios chafones, ¿no? El Universal la pone, pues, miren, de verdad, ¿no? No pueden ayudarla más, pues, ¿no? Es como, ya ve que había luego algunos profesores barcos que a los que les caía bien un compañero o compañera, decía, pues, te voy a echar la mano, hombre. Yo tenía un profesor que así era, le mando muchos saludos con un amigo que también era pues no muy bueno para la biología, ¿verdad? ¿No? Pero pues, como le caía muy bien al profe, ¿no? Le daba chance, ¿no? Y decía, y de todos modos mi amigo reprobaba ahí todo lo que podía en biología y este profesor decía, pues, ¿cómo te ayudo? Algo así con Xóchitl Gálvez, ¿no? Por mucho que le intenten, pues, ¿cómo le ayudan? 24 puntos por abajo de Claudia Sheinbaum en esta encuesta del Universal. Pero mire, fíjese cómo intentan echarle la mano a Xóchitl, ¿no? Sacan ahí esto de que se burló de Claudia Sheinbaum por no asistir a la FIL, porque le escribió un tuit que alguien la ha de haber escrito también, ¿no? No crea que esto se le ocurre a Xóchitl, ¿no? De la nada. Sacatito para el conejo, ¿no? Dice que ponerse mofa, Xóchitl, y así todo así de, ah, mira nada más, ¿no?
porque no fue a la cueva. Esa es la otra cueva de los malandros, con mucho respeto. Por supuesto que van grandes escritores, me parece que, que me corrija por ahí doña Ceci, pero me parece que incluso va a ir el querido Paco Cruz, ¿no? Pero la FIL, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se ha convertido en los últimos años, bueno, también el refugio de la ultraderecha, y invita a mucho facho a que dé sus comentarios, etcétera. Y según Xochitl Gálvez, no fue Claudia Sheinbaum porque le iban a buchar, no sé qué, y que sacatito para el conejo. Y yo dice, ay, Xochitl, por favor, ay, por favor. Esto, no sé si tenga los videos por ahí, don David, perdón que lo echa al agua, pero resulta que este fin de semana dieron a conocer una cantidad impresionante de videos infames en los que Xochitl Gálvez sale con su hija, y es que creo que tienen música y por eso no nos podemos meter. Pero dice que haciendo, mire, don David, si puede échanos la mano, vaya a las redes de Pigmenio Ibarra, ¿no? Ahí él la estuvo publicando. Xochitl Gálvez en sus redes sociales publicó pues una especie como que de juegos, ¿no? En los que sale Xochitl Gálvez ahí en la carretera y le preguntan, ¿qué prefieres? ¿Halloween o Día de Muertos? Y salta hacia un lado y su hija salta al otro y le ponen música y efectos, perros o gatos, ¿no? No, pero de verdad surrealista la circunstancia, y pues por eso está perdiéndolo todo Xochitl. Por eso está en el acabose, Xochitl. Por eso. A lo mejor es donde él le puede hacer un tilt down a las redes de Pigmenio para que al menos veamos estos videos infames, sí, de pasadita. No, es que está de tristeza el intento que tienen en el equipo de Xochitl Gálvez. No es. Es ya así de. ¿Cómo te ayudamos, Ochi? Y así piensan igualmente esos medios de comunicación corporativos. ¿Cómo le ayudan? ¿Cómo le ayudan a Ochi? Vamos a decir que se burló de Claudia Sheinbaum. Ay, Ochi. Ay, el Universal, no inventen. Aguas con lo del Milenio, donde además búsqueme. Publica por ahí un videos de Ochi Gálvez con, es que como que saltando. Es uno que está, me parece que en vertical, y ahí está, ahorita se va a dar cuenta usted de cuál es, ahí que estoy viendo ahí, lo pequeño, sígale, sígale usted, don David, ahorita los ponemos, no se preocupe, mi don David, ahorita que salga, pero yo lo que le quiero mostrar a usted es que, por más que le intentan ayudar a la pobre Xochitl, nada de nada, ya el resto de los periódicos, ya se dieron por vencidos con Xochitl Gálvez y a lo mejor lo van a intentar con el infame de Samuel García, la desgracia nacional. Y mira, sorprende, ¿no? Igual el Universal le pone, Samuel pide no temer a un candidato joven, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí. En el Excelsior no menciona nada de política. Traen, pues, cosas ahí del espectáculo, del UNAM. En Milenio traen esto de los ministros que no quieren que se relijan y se acabó, pero ahí sí traen, ¿no? Lo de Samuel, la desgracia nacional. Vamos macizo por el carro completo y naranja. Vámonos directamente, si usted gusta, don David, al financiero, si es tan amable, porque ahí. No sé qué le sorprende a estos cabrones, ¿no? Que ese es un diario especializado del ramo, usted lo sabe perfectamente. Mire, se viene reportando una inflación muy, muy estable en México. Se viene reportando una fortaleza absoluta del peso frente al dólar y sigue rondando los 17 pesos el dólar, ¿no? Todavía después de a cómo estuvo, ha sido más que clara la tasa de empleo, ¿no? El descenso en el desempleo en México, ha sido más que clara la inversión, ¿no? Que existe, como México, como uno de los principales mercados emergentes, ¿no? De tantas circunstancias son propositivas de México, y a estos cabrones les sorprende que repunte la economía en el tercer trimestre. De verdad es que están cabrones, ¿eh?
Están cabrones, no, 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 qué grueso. Como, pues el economista dice que liquidaron en el tercer trimestre inversionistas foráneos posiciones por más de 7 mil millones de dólares, ¿no? Según ellos. Pero bueno, estábamos buscándole ahí a Samuel García o a Xóchitl Gálvez en el Heraldo, pues está lo de Checo, lo de el intercambio de rehenes, Acapulco, el Sol de México. No, ya ni le intenta nada con Xóchitl, ¿no? Explota lo de los porros ahí en Guerrero. Pero hasta ahí. Pues ya, ¿no? Ahí está, señores, señores. Ahí está. ¿Cómo se les están cayendo las capas? Mire, a mí la impresión que me dan es que están haciendo un control de daños. Dice, a ver, señoras y señores, estamos a 27 de noviembre. Lunes 27 de noviembre. Todavía nos queda todo diciembre y de aquí a julio para las elecciones. Nos quedan muchos meses para intentar crecer, hacer crecer a Samuel García, o intentar hacer crecer a Xóchitl. O sea, vamos pian pianito, vamos a contratar a Max Cortázar, porque vaya que le fue bien a Calderón con su. En cuanto a cuestión de medios de comunicación con Max Cortázar, lo contratamos ahí con la Xóchitl, nos inventamos ahí que nos ofendemos por los comentarios misóginos de Fox una vez más, pero pues él siempre ha hecho este tipo de comentarios, con lo de Mariana Rodríguez, ¿no? A ver cómo le hacemos, pero algo hacemos para tratar de satisfacer nuestras intenciones. Pero hoy los veo perdidos, ¿eh? Hoy yo los veo perdidos en esos medios de comunicación corporativos. No saben ni a dónde tirarle, ni qué hacer, ni qué decir. Los veo perdidos, perdidos. Perdidos y en la oscuridad. Y con estas encuestas en las que, insisto, ¿eh? Parece como que es el. ¿Y cómo le ayudamos a Xóchitl, no? Bueno, en lugar de que les tengan. Vamos a. Mire, la idea del Universal es esta. En lugar de que, como esta encuesta de las Heras. Que supera, pónganme la de las Heras, don David, por más de 50 puntos a Xóchitl, Claudia Sheinbaum, pues nosotros ponemos que son 24 nada más, hombre. ¡Chinga madre! Si nos, ya más, digo, son 24 puntos, chingada madre, nada más, hombre. Ya, ya nada más le faltan 24, que, ¿sabe qué? De todos modos son un abismo. Cuando hay problemáticas en las que la gente está decidiendo, se habla en cuanto a la estadística, la probabilidad, los científicos de datos consideran que hay una elección competida cuando se habla de máximo 5 puntos, de 0 a 5 puntos, ¿no? Máximo. Eso lo va a decir cualquier analista de datos, cualquier científico de datos. Una elección en la que uno de los competidores, uno de los candidatos, candidatas, supera al otro por 10 puntos. Ya por 10 puntos ya es algo inamovible, algo que no se puede retomar casi, ¿no? Es casi imposible recuperarse de una de que le pasen por 10 puntos. Bueno, 10 puntos es lo que claman esos trolls y esos bots que no tienen ni nombre ni apellido y que actúan desde el anonimato en las redes sociales para asegurar que Xóchitl ya está muy cerca de Claudia Sheinbaum, pero ni siquiera así, o sea, no son ni 10 puntos. Lo más que le puede echar la mano el Universal es con con 24 puntos. 24 puntos que ya es un abismo inalcanzable. Ahora imagínense 50. 50 puntos. Pues ya valieron. Pero papura, ya sabe qué. Y bueno, en lo que vamos con lo siguiente, le pido a don David que por favor nos comparta nuestras redes sociales y que lea un par de comentarios, que hay gente ahí. Pues comentando, estando muy, muy pendiente. Ya va a comenzar la mañanera, pero mire, don David quiere compartirle usted en las redes sociales. Claro que sí, mi estimado Toño, con muchísimo gusto para las más de 6.600 personas. Pues antes que nada, gracias, gracias por estar aquí en sintonía hoy, comenzando la semana, este lunes 27 de noviembre. Ya son las 7 con 7 de la mañana. Ya se está tardando un poquito en comenzar la conferencia, pero ya están abiertas las pantallas, así que a lo mejor ya no tarda en llegar el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que todo eso lo va a poder mirar aquí, como puede ver en la pantalla, en esos tres canales de YouTube, a través de Sin Censura TV, Sin Censura Media y
Sin Censura presenta. Ya saben que en Facebook nos puede mirar a través de Sin Censura TV. Hay dos páginas más alternas. No se le olvide seguir al buen Don Vicente en su cuenta de X, que es @Vicente Serrano, en sus cuentas de Instagram y de Threads, que es @Sin-Censura-Vicente-Serrano, para que mire qué anda haciendo nuestro queridísimo Don Vicente. También quiero aprovechar para mandar algunos saluditos, así como dice mi estimado Toño Ruiz, a algunas personas que nos están escribiendo por ahí amablemente. Así que gracias, gracias por sus comentarios, así que vamos a leer por ahí rapidito. De hecho, nos mandó un super chat hace ratito, Santi Rubens 1, nos mandó $2. Dice, buen inicio de semana, seguir orando por México, AMLO. Gracias a Santi Rubens 1, que pues muy seguido nos está apoyando aquí en Sin Censura, de todo corazón, a nombre de todos los que formamos parte de Sin Censura, por supuesto. Vamos a mandar algunos saluditos por ahí para... dice Vilma Gladys Amiel Escobar, muy buenos días, feliz inicio de semana, amigas, amigos y gran equipo de Sin Censura. Gracias, igualmente. Dice María León, el Reforma no informa, desinforma, deforma, así no, escribe el comentario. A Bele Isabel dice, apagones tienen en el cerebro esos neoliberales, y se comienza a reír. Saludos. Evi Ceseña dice, buenos días desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Pues nuevamente bienvenidos a todos ustedes. Le voy a pasar una vez más los micrófonos y las cámaras a mi estimado amigo Antonio Ruiz para seguir con más aquí en Sin Censura. Y Guillermo García de Alba dice, Toño, se dice papura vergüenza, papura vergüenza, están estos pobres cuates, efectivamente.